un hecho de paz y una oportunidad para que nuevas historias, otras historias, lleguen a los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad en Colombia. Todas y todos podemos ayudar a que la paz se siga escribiendo en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, en el Pacífico Nariñense, en el Chocó y en el Guaviare, territorios que sufren graves tragedias a causa de la violencia armada. Únete y dona un libro nuevo o en perfecto estado para que el poder transformador de la lectura llegue a los niños y niñas, jóvenes y adultos de las zonas que más lo necesitan. Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Muy buenos días, ¿me están escuchando? Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que este año pues se ha realizado de manera muy exitosa, de forma virtual. El evento que nos convoca hoy y desde la Universidad Libre Seccional Bogotá, les vamos a presentar el libro titulado Ecoescuelas, una estrategia de inclusión de la dimensión ambiental. Es un libro resultado de un proceso de investigación social y me acompañan hoy los autores que participaron conmigo. Yo soy autora compiladora del libro. Mi nombre es Marta Alix Novoa. Soy ingeniera química de la Universidad Nacional, tengo una maestría en docencia de la química y soy docente investigadora de la Universidad Libre. Hacemos parte del grupo tecnoambiental categorizado como A1 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Libre Seccional Bogotá. Me acompañan entonces los autores a quien les doy la palabra para una breve presentación y muy buen día, bienvenidos todos a este conversatorio. Ingeniero Pablo Bonilla, buenos días. Buenos días. Primero pregunto, ¿me están escuchando? Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias y de verdad que es una felicitación, primero que todo, una felicitación muy grande para todos los compañeros, para Marta, para Ingrid, para Gwen, para José, para todos los que trabajaron e hicieron un aporte muy sustancial y muy importante para esta producción. Me parece que de parte mía les hago llegar mis agradecimientos por esa participación que tenemos en este libro y en este evento trascendental, que espero que se haga extensivo ya con esta nueva filosofía a todo el territorio nacional. Por supuesto que me permito hacerle una breve recuento de cómo se inició este proceso del 1743 en la Universidad Libre con el nombre de Proyectos Ambientales Escolares, del cual nos reunimos algunos docentes de diferentes facultades y empezamos a analizar esta temática sobre la educación ambiental, que fue en ese momento un inicio del gobierno nacional para hacer efectiva la educación ambiental en las instituciones educativas. De allí salieron los famosos proyectos ambientales escolares y con lo cual se creó un comité de investigación dentro de la universidad en el cual figuraron bastantes profesores inicialmente y luego quedamos un grupo nomás reducido
que continuamos con ese proyecto de los proyectos ambientales escolares. Y así fuimos invitando hasta que prácticamente la Facultad de Ingeniería Ambiental, teniendo en cuenta el proceso de los PRAES es eminentemente ambiental, empezó a liderar en cierta forma esta nueva actividad, visitando, por supuesto, con la colaboración, no, sino con la participación efusiva de Alfredo Pupo y Lesaca y María Teresa Ortiz y otros investigadores. Iniciamos un proceso de cómo implementar esos proyectos ambientales escolares y tomamos como cabeza, por supuesto, por estar en Bogotá, la ciudad de Bogotá, en la cual visitamos cerca, no, más de 5.000 establecimientos educativos para prestarles la asesoría sobre cómo realizar su PRAE, teniendo en cuenta que el ministerio obliga a que las instituciones educativas lo elaboren y no, por supuesto, la Universidad Libre, porque estábamos limitados en ese sentido. Solamente podíamos ser como asesores de desarrollo de estos proyectos ambientales escolares. Pero así dimos cubrimiento casi que a todo Bogotá. Y por supuesto, como es de su conocimiento y como es de conocimiento de la ingeniera Marta y la ingeniera Ingrid y Gwen, esto se hizo a nivel nacional. Ya nos llegaban invitaciones de todas partes del país para que nosotros asesoráramos cómo se debía hacer, porque en realidad, la metodología de los proyectos ambientales escolares que hoy llegan a un punto específico de ecoambiental, se inició en el instituto, perdón, en la Universidad Libre. Se inició allí, porque no, el ministerio lanzó el decreto, pero no dijo cómo hacerlo. Y nosotros nos dimos la tarea de elaborar, en principio, unos lineamientos para cómo poder asesorar a los establecimientos educativos. Esto terminó también con una cartilla que también se publicó inicialmente y de la cual se pidió recientemente su inclusión en la biblioteca de la Universidad Libre como un libro de consulta. Y ahora terminamos con este tema del ecodesarrollo. Entonces, ha sido un devenir en el cual han participado diferentes profesionales y no profesionales, porque eso tiene que decirse. Nuestros estudiantes, incluso muchos de la universidad, en el asesoramiento a los municipios que también pidieron nuestra colaboración, elaboraron con esa asesoría que ellos estaban haciendo y con la orientación del grupo de proyectos ambientales escolares o PRAES que todavía se conservaba en la Universidad Libre, incluyendo lo que la ingeniera Marta dice, ellos elaboraron como tal sus proyectos de investigación con los cuales se graduaron. O sea que ha sido una participación masiva y muy grande de la Universidad Libre en este caso. Bien, entonces así fue que se inició esto y por supuesto que empezaron a hacer dinámicas y dinámicas dentro de los PRAE para darle una estructura mucho más amplia y de mayor participación para los estudiantes de las instituciones educativas. Y eso también generó que nosotros empezáramos a iniciar otra parte, no solamente el proyecto ambiental escolar. Acuérdense que también teníamos que asesorar a los comités ambientales de los establecimientos educativos y también teníamos que asesorar a los padres de familia en la constitución de los grupos de padres de familia que tenían que hacer extensivo el proyecto ambiental escolar de la institución educativa hasta sus hogares. Entonces, ha sido muy grande y de una cobertura inmensa para este proyecto que nació indiscutiblemente, nació en la Universidad Libre. De allí, por supuesto, sacaron a algunas otras instituciones, sacaron los modelos y los intentaron implementar, pero solamente, yo me atrevo a decir, y con mucho respeto, que ha perdurado, únicamente ha perdurado en la Universidad Libre y seguirá perdurando en la Universidad Libre, puesto que allí es donde tiene la cuna y el nacimiento de estos proyectos. Ah, ¿qué más puedo decir, doctora Marta? ¿Me queda tiempo o Querido qué? Pablo, muchas gracias. Quisimos empezar con esta
introducción de cómo inició todo este proceso, porque el ingeniero Pablo, que es autor del libro y que ha liderado y ha sido pionero, como él nos explicó, quisimos iniciar con la intervención del ingeniero Pablo. Le doy la palabra para una presentación a la ingeniera Ingrid Rivera. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Ingrid Alexandra Rivera Díaz. Yo soy ingeniera agrícola egresada de la Universidad Nacional. Tengo una maestría en ciencias agrarias. Mi área de trabajo y énfasis, pues, es manejo y conservación de recursos naturales. He trabajado mucho en la parte de desarrollo sostenible a nivel rural y pues la parte de educación ambiental también, y pues con enfoque más en la parte rural. Por lo que pues este proyecto de ecoescuelas ha sido para mí, digamos que inicialmente un desafío, y se convirtió pues en una experiencia realmente muy, muy bonita a los diferentes lugares donde llegamos y pues que más adelante vamos a trabajar. Soy también investigadora del grupo tecnoambiental y soy actualmente, bueno, reemplazando a mi compañero, el ingeniero Pablo, que fue el director y fundador del consultorio ambiental de la Universidad Libre. Ahorita estoy como directora del consultorio ambiental, siguiendo las enseñanzas y la experiencia que el ingeniero Pablo nos ha dejado. Muchas gracias. Seguimos con la bióloga Carolina Poveda. Ella también nos aportó bastante en este proceso. Carolina, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todas y todos los que nos acompañan en esta mañana. Mi nombre es Diana Carolina Poveda Corredor, soy licenciada de Biología, magíster en Ciencias Ambientales, y mi contribución en el proyecto pues tuvo que ver mucho con la experiencia que he tenido en la asesoría de proyectos ambientales escolares y también desde ejercicios de apropiación social de coberturas vegetales en el distrito. Desde entonces, pues, he hecho parte de este equipo, pues, muy motivada para aportar desde los escenarios de los distintos territorios en los que pudimos llegar. Y entonces, pues, dejo mi presentación ahí. Muchas gracias. Gracias y es muy grato contarles a las personas que nos acompañan. Está la ingeniera Wendy Chacón, el ingeniero José Luis Rodríguez. En el momento que desarrollamos este proyecto, ellos eran estudiantes de ingeniería ambiental, hoy son egresados. Les doy la palabra, ingeniera Wendy, y posteriormente el ingeniero José. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Wendy Chacón Marcado, soy ingeniera ambiental de la Universidad Libre, especialista en educación ambiental y actualmente soy candidata a magíster de ordenamiento territorial y gestión ambiental en la Universidad de Barcelona. Bueno, pues participamos en este proceso como auxiliares de investigación para obtener el título de ingenieros ambientales. Compañero José. Buenos días a todos. Pues primero, pues les agradezco a todos por estar presente en esta charla, en este conversatorio del día de hoy. Mi nombre es José Luis Rodríguez. Como mencionaba la ingeniera Marta Alex y mi compañera la ingeniera Wendy, pues en su momento éramos auxiliares de investigación dentro de este proyecto. Actualmente, pues soy ingeniero ambiental egresado de la Universidad Libre. También soy candidato a magíster de ciencias ambientales en la Universidad de Cundinamarca. Y pues ejerzo pues dentro de mis temas pues, de experiencia la parte de calidad del agua, saneamiento básico y la parte de gestión del riesgo. Pues actualmente pues veo la importancia que tuvo este proyecto y la magnitud que ha alcanzado con la publicación de esta investigación dentro del libro que estamos presentando el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Quiero dar inicio entonces a este conversatorio como para contar las experiencias que tuvimos en el proceso. Este libro está
me parece importante mencionar que es el resultado de un convenio que se hizo desde el Consultorio Ambiental de la Universidad Libre con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. El proyecto Ecoescuelas es un proyecto de alcance internacional, pero en Colombia lo lidera la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Nosotros entramos a hacer soporte metodológico del proyecto en el marco del convenio. Y resultado de toda esta experiencia de más de 4 años, en donde el enfoque es básicamente asociado a la sostenibilidad, se logró hacer intervención en varias instituciones educativas. En el libro les contamos el resultado de intervención en 33 instituciones educativas, pero pues realmente llegaron a ser 59 instituciones con las que trabajamos. Resultado de este proceso está el libro que les presentamos el día de hoy. En el marco también de la educación ambiental y teniendo en cuenta que todos los modelos de producción, el consumo desmedido que como seres humanos hemos tenido, pues ha generado una serie de impactos que actualmente estamos vivenciando, que todos conocemos y que se llama hoy muy macro el cambio climático. Que en un momento dado nos van a tener que impactar. Entonces, nosotros en el marco de la investigación social decidimos entrar a hacer intervención teniendo en cuenta que la educación es un lugar, es un espacio, es un escenario muy apropiado para cambiar las mentes de esos futuros hombres y mujeres que son los que van a tener que tomar decisiones en el futuro. En ese marco está hoy los resultados del libro que les vamos a presentar, que se llama Ecoescuelas, una estrategia de inclusión de la dimensión ambiental. El libro ustedes lo van a encontrar organizado en dos partes. En el chat se los vamos a compartir el enlace que está en el repositorio de la Universidad Libre para que ustedes ojalá se interesen mucho y hagan lectura de ese libro. En la primera parte incluimos toda la parte, los aspectos metodológicos de la estrategia que utilizamos, que se fundamentó en 4 ejes, fundamentalmente en 4 etapas, que les vamos a contar muy rápidamente en este conversatorio, asociado a una fase de diagnóstico. Posteriormente hicimos un proceso de formación y de implementación, tanto desde los componentes académicos como socioambiental como técnico, y finalmente el tema de evaluación y seguimiento de este proceso. En cada una de estas fases hay un coordinador, que pues yo les voy a hacer algunas preguntas hoy referidas a la información del libro. La segunda parte del libro ya lo que tiene son 6 experiencias significativas que decidimos incluir de todas las que tenemos, en donde participaron como autores en su momento los ingenieros ambientales en formación que teníamos, pues liderados por nosotros. Entonces, vamos a compartirles en un momento el enlace a este libro. Quiero iniciar entonces, voy a hacer las veces de moderadora. A mis compañeros autores tenemos más o menos 5 minutos para responder algunas preguntas, algunas inquietudes que salen alrededor de este lanzamiento del libro. Entonces, quiero iniciar con la ingeniera Ingrid. Quisiera empezar, ingeniera Ingrid, que nos contara. Ya el ingeniero Pablo nos contó cuál fue el origen como de todo el proyecto desde el marco de la normativa nacional que se plantea desde 1994, pero quisiera más en el sentido de la convocatoria para el programa Ecoescuelas, que nos contara cómo inició todo este proceso y cómo se logró vincular tanto estudiantes de pregrado como de posgrado de la Universidad Libre. Ingeniera Ingrid tiene la palabra. Bueno, ya que el ingeniero Pablo pues nos hizo un recuento muy interesante, y lo que tú decías con respecto pues al convenio de asociación que se hizo con la CARD gracias a la experiencia que la universidad había tenido anteriormente en la asesoría de los proyectos ambientales escolares, en la guía que se había formulado, pues entonces empezamos a generar un fortalecimiento con respecto pues a lo que estaba tradicional en el fortalecimiento de los PRAES, y fue generar una unión en un componente académico, socioambiental y técnico, que pues, más tarde nos vamos a referir a cada uno de ellos.
Y pues digamos que fue muy exitoso trabajar con la Corporación Autónoma Regional para este proyecto porque el alcance, como tú lo mencionabas, fue de 59 instituciones educativas departamentales, eso quiere decir que fueron 59 municipios a nivel Cundinamarca y Boyacá, pues los municipios que son o pertenecen a territorio CAR. Y fue, pues, digamos que para el alcance de todo esto, nosotros hicimos una convocatoria con los estudiantes de pregrado, dentro de los cuales para cubrir estos 59 municipios, inicialmente tuvimos el apoyo de 35 estudiantes para la primera fase y para la segunda fase contamos con 29 estudiantes. Habían estudiantes, pues, que tomaban de un colegio, de dos colegios, habían pues parejitas que también trabajaban y se convirtieron en auxiliares de investigación para apoyarnos en este proceso y pues era como su opción de grado también. Lo que generó pues una gran responsabilidad y compromiso con cada uno de ellos. Adicionalmente, no solamente el programa de ingeniería ambiental tuvimos apoyo, también contamos con el apoyo de ingeniería de sistemas para unos procesos de sistematización de información. Tuvimos también el apoyo de posgrados. Con posgrados trabajamos con la especialización de gerencia ambiental, unos estudiantes que para hacer su proyecto de grado tuvimos tres estudiantes que nos apoyaron también en alguna fase y fue proyecto de grado de ellos para la especialización en la parte de gerencia ambiental y algunas asesorías de los estudiantes también de la maestría de energías alternativas con algunos sistemas de instalación de paneles solares, de estudios, pues y entender cómo todos estos procesos en cuanto a energías alternativas. Pues digamos que eso fue con los estudiantes, además pues fue un trabajo interactivo muy interesante porque teníamos la asesoría de los docentes del programa de ingeniería ambiental, de los diferentes investigadores en el área, hidráulica, hidrología, fluidos, diseños, bueno, etcétera. Y también, pues, de otros programas de ingeniería mecánica, para todo lo que era los análisis de sistemas de implementación de bombas. Entonces, como yo les digo, fue un proyecto muy, muy interesante que tuvo la competencia, no solamente de los estudiantes de pregrado de pregrado y posgrado, sino también la asesoría de diferentes investigadores y especialistas en las diferentes áreas. Entonces, básicamente, pues así fue como comenzamos y cómo se generó todo este proceso de integración. Y pues los resultados fueron muy exitosos, tanto para las instituciones educativas, pues como para nosotros, para los mismos estudiantes y también para la Corporación Autónoma Regional. Ingeniera Ingrid, muchas gracias. Quiero aprovechar para invitar a las personas que nos escuchan, si quieren hacer algún comentario, si tienen alguna pregunta, bienvenida la inquietud que tengan por el chat. En un momento daremos apertura a las preguntas del chat, si llega a haber alguna de ellas para poderlos escuchar. Quisiera continuar. Les comentaba que en el primer capítulo se abordó la estrategia metodológica que utilizamos desde tres componentes, el académico, el socioambiental y el componente técnico. En cada una de estas líneas había un líder, entonces desde la parte académica, pedagógica, yo lideré este proceso. La ingeniera Ingrid y el ingeniero Pablo lideraron toda la parte técnica y la bióloga Carolina se encargó de la parte socioambiental. Entonces, quisiéramos contarles un poco de cada uno de estos ejes, cómo movilizaron el proceso, que hace parte del segundo capítulo del libro, donde se hizo todo el procesamiento de la información desde estos tres componentes. Desde la parte académica, ya nos comenta la ingeniera Ingrid, que se logró la participación de varios docentes de la universidad como soporte, pero como es un proyecto de investigación social, desde lo académico contamos indudablemente con la participación de los docentes de las instituciones educativas. Logramos
trabajar mesas donde se hacían discusiones muy interesantes, grandes aportes desde tanto la parte de diagnóstico como implementación como seguimiento, que es lo que nos permitió construir mucha de la información que ustedes encuentran en el libro. Los docentes fueron muy activos, muy dinámicos, desde sus contextos, desde sus áreas de formación. Logramos trabajar e involucrarnos un poquitico en el tema de transversalización y ambientalización curricular, que ya hoy ha avanzado muchísimo más y al final les contaremos cómo puede ser esta experiencia que tuvimos un referente para investigaciones futuras, pero logramos hacer realmente un proceso de construcción social del conocimiento, colocando acá la participación tan importante de los docentes por medio de encuestas, por medio del soporte que dieron a retroalimentar el PRAE, a participar en esos planes de acción que ellos nos comentaban después que el impacto que les generó y los beneficios como institución fueron muy importantes. Tenemos experiencias realmente significativas que las van a encontrar ustedes en la segunda parte del libro, en donde pueden encontrar las voces de esos actores que fueron tan importantes en este proceso. Entonces, tendría yo eso que contarles desde lo académico. Quisiera darle la palabra a Carolina Poveda, que coordinaste toda la parte de gestión socioambiental, digamos así, para que nos cuentes y le cuentes a las personas que nos escuchan hoy ¿cómo fue tu experiencia y qué vamos a encontrar en el libro de ese componente? Tienes la palabra, Carolina. Claro que sí, Marta. Entonces, pues, el componente socioambiental tuvo como dos puntos importantes para considerar. Uno, concebí el ambiente como una categoría multidimensional. Eso implica superar esa mirada de lo natural solamente, para integrarla a las relaciones culturales, sociales, políticas e históricas que pues, las personas tienen en sus territorios. Y un segundo elemento, pues, integrar componentes o el aporte que ha hecho la IAP, la Investigación Acción Participativa, en este tipo de procesos que inician con empezar a entender el territorio desde una mirada mucho más amplia, donde se integra también unos saberes de las comunidades, de las personas, en este caso pues de los maestros, y recoger pues esas miradas y esas diversidades de lecturas de los territorios para, con base a eso, pues empezar a plantear la estrategia. Posteriormente, nuestro propósito fue iniciar a hacer un vínculo, una generación de confianza con las personas, entendiendo que las comunidades educativas llevan ya unos procesos adelantados desde su gestión ambiental escolar. Hay unos esfuerzos, hay unos caminos transitados por los maestros, por los también padres de familia acompañantes y pues por los niños y los jóvenes. Entonces, el reconocer esas gestiones nos permitía entonces entender ese diagnóstico de los territorios, de los diferentes territorios, y entonces empezar a plantear pues las estrategias de trabajo. Dentro de esto, pues, trabajamos entonces con los estudiantes, distintos niños y jóvenes de distintos cursos, y empezamos a implementar, por ejemplo, ejercicios de cartografía social. Ellos estuvieron analizando distintos elementos de su territorio local, de su colegio, en un instrumento que lo llamamos como ecocroquis. Y allí ellos interpretaban no solamente las dificultades o las situaciones de tensión ambiental, sino también las potencialidades que sus lugares pues presentaban, ¿cierto? Y enfocamos esta estrategia también desde reconocer el uso, consumo y apropiación de los componentes del ambiente. Entonces, el agua, la energía, la biodiversidad y el suelo como elementos importantes, digamos, desde la perspectiva natural del ambiente. Pues posteriormente a estos ejercicios elaboramos unas guías de aprendizaje enfocadas un poco al desarrollo también de competencias científicas. Entonces pretendíamos que pues fuera algo agradable para los niños, novedoso, que pudieran también ejercitar sus capacidades de observación, de experimentación, de formulación de hipótesis,
y que también pudieran tener en cuenta pues cómo funcionaban esos indicadores de la ecoeficiencia. Entonces, en esto pues fue muy importante, por ejemplo, temas como el manejo de residuos, en donde también se hacía no solamente como un ejercicio de sensibilización frente a la separación, sino también al reaprovechamiento de los residuos orgánicos, por ejemplo. Entonces, a medida que se aplicaban estos talleres y estas guías de aprendizaje, pues íbamos consolidando una mirada conjunta de cuál era la estrategia de implementación ecoeficiente que se iba a desarrollar en su comunidad, en su colegio. Entonces, esa es una mirada pues, importante para resaltar en esta publicación, porque partimos precisamente de hacer esa construcción conjunta con los maestros desde el componente pedagógico y pues, con los niños desde esta interacción que tuvimos, tanto los ingenieros ambientales en formación de la Universidad Libre como parte del equipo de trabajo. Pues finalmente, invitarlos a que puedan revisar este apartado, es la parte 1 del capítulo 2 del libro que se titula Análisis de la Estrategia Ecoescuelas en Instituciones Educativas del Departamento de Cundinamarca. Entonces creo que reúne este componente pues unas apuestas muy interesantes para continuar trabajando. Por supuesto que desde el 2014 que se emprendió este proceso también ha habido correcciones y planes de mejora dentro de la ejecución del proyecto y pues esto ha llevado incluso pues a que hoy podamos estar compartiéndoles esta grata experiencia que ha sido para todo el equipo pues muy valioso. Entonces, bueno, cualquier pregunta, comentario que tengan, estaremos atentos, como decía Marta hace un momento, en responder a sus inquietudes o a recibir sus comentarios. Gracias, Marta. Carolina, muchas gracias. Aquí es indudable anotar la importancia de los aportes que hicieron los estudiantes, los niños. Creo que tenemos un gran potencial para el futuro de líderes que desde lo ambiental van a lograr muchísimas cosas. Ingeniera Ingrid, ingeniera Wendy, quisiera que nos contaran el proceso que se llevó desde la parte técnica del proyecto que también está evidenciado en el libro. Bueno, ingeniera Marta, muchas gracias. Digamos que en la parte contextual y como en la parte inicial, como yo les decía, pues el plus o el fuerte fue precisamente poder combinar estas tres áreas, la parte académica, la socioambiental y el técnico, donde desde el componente técnico lo primero que nosotros hacíamos era establecer un análisis del área de influencia de la institución educativa o del territorio. Allí hacíamos una identificación de los recursos naturales disponibles, hacíamos identificación de los diferentes impactos ambientales que se pudieran generar y ya dentro de la institución educativa ya empezábamos a ver cuál es desde el componente técnico y las diferentes áreas que se trabajaban, recurso hídrico, residuos, suelos, que ya ahorita nos explica la ingeniera Wendy, empezamos a ver qué era lo que, digamos, que estaba como un poco débil, lo que estaba fallando, que faltaba fortalecer, para poderlo incluir dentro de las estrategias que trabaja el proyecto ambiental escolar, ya que no es solamente los procesos de capacitación, sino que este componente técnico facilita la apropiación también de estas, digamos que estas capacitaciones que se daban, de estas temáticas, porque pues ellos ya tenían que empezar a identificarlo en su colegio, hacer los talleres muy aplicados. Y otra ventaja que tuvimos, pues que se hizo a través de este convenio de la CAR, es que se hizo la implementación de todas las estrategias que se identificaron. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros veíamos que tenían problemas de residuos, faltaba puntos ecológicos para hacer los procesos de recolección, entonces desde la parte académica se trabajaba, desde la parte social se sensibilizaba y desde la parte técnica íbamos, instalábamos los puntos ecológicos, les enseñábamos a los niños a cómo utilizarlo porque era importante, hacíamos las mediciones de los residuos y establecíamos unos indicadores para que ellos mismos pudieran establecer si realmente estaban haciendo un uso eficiente, disminuyendo residuos, reciclando, etc.
En el caso, por ejemplo, de agua, pues se instalaban, que es un programa piloto de la CAR, Agua para la Vida, pero pues se instalaban los sistemas de recolección de agua lluvia, lo que tenía disponibilidad para colegios, por ejemplo, que no tenían agua, o que el agua que tenía o que llegaba del acueducto era intermitente o insuficiente, entonces pues ya ellos tenían disponibilidad de estos recursos y pues esto se hacía a través de unos análisis hidrológicos, de precipitaciones en la zona, pues digamos que todo lo que aterrizaba a hacer estos procesos de implementación estaban dentro de un análisis de investigación del territorio, del área de influencia directa y de la disponibilidad de recursos que había en cada una de estas instituciones educativas. Para esto entonces se trabajaron varios componentes desde el punto de vista ambiental, donde pues ya le doy la palabra a la ingeniera Wendy y nos va a comentar un poco más sobre cada uno de ellos. Bueno, como mencionamos anteriormente, la licenciada Diana Carolina y la ingeniera Ingrid, se trabajaron diferentes componentes ambientales para poder ser abordados, pues digamos que para todas las escuelas o instituciones y desde los tres componentes con toda la comunidad educativa. La parte, bueno, dentro de estos componentes encontramos el recurso hídrico para trabajar diferentes estrategias, enfocándolos especialmente al uso racional del recurso hídrico y la disminución y disponibilidad del recurso dentro de las instituciones. Para este componente se emplearon o se implementaron pues diferentes estrategias, como el caso, como lo menciona la ingeniera Ingrid, el tema de recolección de aguas lluvias, aumento en la capacidad de los tanques de almacenamiento, dispositivos ahorradores en, pues, en los baños y en las diferentes instalaciones, como puede ser la cocina y el tema de riego en las huertas escolares y jardines que pues se encuentren en las instituciones. El segundo componente es el tema de residuos sólidos. En este se abordó pues la minimización en la generación de residuos, la adecuada separación y recolección de residuos, reutilización, el tema de las 5 R's, y también pues manejar como dentro de la reutilización y bueno, el tema de compostaje. Para, bueno, el otro componente, en el caso de energía, se trabajaba el uso eficiente de la energía y energías alternativas. Dentro del, pues, biodiversidad, toda la parte de identificación y manejo especial de flora y fauna, dentro de las instituciones y en el entorno inmediato, huertas escolares y jardines, pues, de la institución. Pasamos al tema de contaminación, tanto de aire y suelo. Para esto, pues, evaluábamos las diferentes condiciones y calidades de los recursos en las instituciones y se implementaban estrategias. En el caso, pues, de suelos, toda la parte de manejo de suelos, el estudio, pues, de suelos con los estudiantes, algo muy leve, bueno, muy básico, para poder darle un uso adecuado a lo que se encontrara o a las zonas verdes de las instituciones. Y bueno, pues adicionalmente a estos componentes se trabajaban dos componentes o dos ejes transversales, el cual era gestión del riesgo y cambio climático, y el otro derechos humanos, entendiendo pues que todo tenía que ver pues con el ambiente y pues con estos sistemas. Y como complemento pues a este componente técnico, lo que se buscaba era articular a las diferentes instituciones municipales con la institución y a los diferentes actores de las instituciones educativas. Entonces, pues un ejemplo, se pudo articular, diga, en la parte de residuos especialmente, el CIDEA, el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de los municipios, las alcaldías, las instituciones, padres de familia, de pronto otros actores pues, que venían trabajando pues, o que están involucrados con todos los procesos institucionales. Bueno, diríamos también como para complementar, ingeniera Wendy, que esto fue muy importante en el sentido de que se logró
hacer intervención en los proyectos educativos institucionales y en los proyectos ambientales escolares de estos tres componentes. Quiero dar un momento al chat. Carolina, creo que hay una pregunta, revisamos por favor y damos la respuesta. Sí, Marta. Hay una persona que nos saluda y nos felicita por la iniciativa y está interesada en conocer la propuesta que se trabajó con los estudiantes, cuánto tiempo de duración llevó y con qué intensidad horaria se aplicó. Entonces, si te parece, respondo. Bueno, en cada colegio se contó con de 4 a 6 sesiones de acompañamiento. Esas sesiones fueron concertadas en los espacios de horario escolar con los maestros. En algunos grupos se conformó, porque pues tal vez en otros no estaba, en algunos colegios no estaba presente, el comité ambiental escolar. Entonces, con estos niños, representantes de cada curso, se organizaban los talleres, las actividades que teníamos planificadas con ellos, y pues prácticamente era una jornada completa cuando podíamos, digamos, concertar esos horarios. Tengamos en cuenta que algunos pues, de los colegios están ubicados en zonas rurales, entonces los desplazamientos que tenía el equipo pues, con todos los integrantes y el apoyo de los profesionales en formación de ingeniería ambiental, pues implicaba también una logística. Pero lo más importante pues, es que durante esos 4 a 6 espacios de encuentro presencial con estos niños y con la comunidad, pues lográbamos tener una metodología previamente concertada con los maestros para poder pues desarrollar. Entonces espero responder, haber respondido a la inquietud de la persona. No sé si alguno de los autores quiera hacer alguna adición a esta pregunta, a esta respuesta más bien. Sí, me gustaría dar como una opinión frente a esto. Pues no solamente como comentaba Carolina, son solo estos 6 espacios, también hubo algunos acompañamientos con algunas instituciones de forma pues remota, de forma virtual, donde a través de las dudas e inquietudes que ellos tenían a medida que se iba llevando el proceso, se les iban asesorando y dando nuevas formas de llevar a implementar este proceso, dado que, como mencionaba Carolina, estos espacios solamente fueron para empezar a llevar esta estrategia a cada una de las instituciones. A medida que en estas jornadas iban avanzando, lo que buscábamos era que lo que les estábamos enseñando a ellos, ellos lo pudieran ir replicando tanto en su misma institución como en las demás sedes que ellos tenían, de manera que esto fuera convirtiendo en una cadena de actividades y que no quedara solamente en lo que realizábamos ese día. Hay otra pregunta, ingeniera Marta. Sí, sí. Entonces, dice Esperanza Vázquez. Gracias, Esperanza. Dice, buenos días, gracias por la experiencia. ¿Cuál fue el criterio de selección de los colegios? Ingeniera Ingrid, te doy la palabra. Gracias. Bueno, con respecto a esto, como les comentaba, este fue un convenio de asociación que realizamos con la Corporación Autónoma Regional. La selección de los colegios la hacían ellos de acuerdo pues, a los procesos que llevaban ellos internamente, pero pues, la idea era que por lo menos estuviera una institución educativa departamental representada dentro de los municipios pues, que se alcanzaron a trabajar inicialmente. Entonces, pues, básicamente era selección de la corporación. Bueno, vamos a continuar. Voy a pasar a hacerle una pregunta a José, teniendo en cuenta que tú en ese momento eras un estudiante y digamos que si nosotros recordamos todas las experiencias que tuvimos fue un soporte fundamental porque a José lo teníamos como mano derecha para muchísimos procesos y tareas. Ya hoy eres un ingeniero ambiental. Que ejerces y que ya tienes un tiempo de experiencia. Quisiera que nos contaras cómo contribuyó en tu proceso de formación esa experiencia, tanto como investigador y hoy como autor de este libro, José. Muchas gracias, Ingeniera. Pues realmente este proyecto, esta investigación, pues me aportó pues, desde la parte profesional a poder lograr implementar y llevar a cabo los conocimientos que día a día pues íbamos aprendiendo dentro de nuestras cátedras
dentro de la universidad, que fue como lo primordial, dado que no, normalmente uno desde lo educativo, desde la cátedra, uno aprende muchas cosas, pero no sabe cómo se llegan a implementar realmente. Y a veces eso es lo que llega a diferir. Y es como el problema que normalmente vemos en la educación, que nos piden mucha experiencia para algunas cosas, que tal vez las sepamos y las hayamos aprendido dentro de nuestra formación, pero que a la hora de la verdad no la sabemos de forma teórica, más no práctica. Entonces me sirvió bastante la parte profesional a conocer esas formaciones prácticas de cada uno de los procesos. Y pues desde la parte personal, pues me permitió ver, conocer y aprender de diferentes actitudes, personas, estilos de vida que se llevaban pues desde cada una de las municipios que visitamos. Dado que pues eso me ayudó a crecer como persona también, porque pues no, al momento de hacer estas visitas nos dábamos cuenta que la forma de vida que tienen cada una de las personas no es igual una persona que vive en la zona rural, una que vive en la zona urbana, aquellos que tienen disponibilidad de acceso para la educación, que les queda mucho más fácil, algunos tienen que realizar desplazamientos donde pasan 3-4 horas para llegar a su institución, niños muy pequeños. Hay personas que entre más cercanos sean a las ciudades principales, a las ciudades grandes, pues tienen una actitud más similar a las personas de la ciudad, las personas de los municipios que son más alejados, que tienen más dificultades, pues tienen a tener más gratitud por algunos procesos que se realizan. Entonces todo esto me sirvió bastante para, pues, tanto en lo profesional como personal, pues para crecer como persona, y en lo profesional para pues aprender realmente los procesos que se llevan a cabo desde la parte práctica. Muy interesante, ingeniero José. Quisiera hacerle la misma pregunta a la ingeniera Ingrid, porque veo que y ya llevas un tiempo trabajando con nosotros en el consultorio y decidiste empezar a hacer tu maestría en gestión ambiental. Creería que tuvo que haber tenido alguna incidencia todo este proceso en tu decisión. Te escuchamos. Bueno, muchas gracias, ingeniera. Bueno, sí, como pues yo creo que nos pasó a todos, este proyecto para nosotros pues nos sirvió mucho para tanto en el área profesional como en el área personal. Nosotros aprendimos, pues, como lo mencionaba nuestro compañero, aplicar todos los conocimientos. Y también como desde los diferentes puntos de vista o desde los diferentes campos ambientales, escoger las mejores alternativas ecoeficientes para cada institución, teniendo en cuenta tanto, pues digamos, todos los elementos ambientales, cómo podríamos apoyar estas instituciones. Ya pues digamos que teniendo en cuenta esto, me di cuenta como que este era el área con el cual me quería especializar, enfocar, pues yo venía trabajando en la parte como en el área de aguas, y ya con el taller decidí encaminarme por la educación ambiental con este proyecto. Ya pues teniendo en cuenta esto, realicé mi especialización en educación ambiental y con todos estos conocimientos y toda experiencia, decidí tomar pues el área de ordenamiento territorial y gestión ambiental, pues digamos que todo está relacionado para poder apoyar tanto a los colegios como a los municipios y a las diferentes comunidades. Ok, ingeniera Wendy, creería que también nos has hecho pues grandes aportes en el proceso que continuamos, porque nuestro proceso no terminó acá. Continúa y somos muy ambiciosos, y es un sueño que tenemos y que pues hemos estado cumpliendo por etapas. No sé, ingeniera Ingrid, si te parece, dejamos el video para el cierre y hacemos algunos comentarios adicionales, porque ya el tiempo se nos está agotando.
Definitivamente para nosotros, les decía, esto nos dio una gran continuidad. Hoy estamos trabajando, seguimos haciendo intervención en instituciones educativas a pesar de la pandemia de forma virtual. Hemos logrado hacer buenos procesos de construcción, de diálogo entre los diferentes participantes y estamos metiéndonos un poco en el terreno de la sustentabilidad. Con los aportes que teníamos, estamos validando la metodología, ya llevamos también 3 años trabajando en esta parte, estamos escribiendo un libro de formación sobre, como para que los profesores de las instituciones educativas que nos han contado y que nos han dicho cuáles son sus necesidades, podamos darles algunos elementos, tanto desde lo técnico, como desde el tema de gestión ambiental, como desde qué pasa con el PEI, con los procesos de transversalización, para poder hacer un PRAE muchísimo más fortalecido y que constituya una oportunidad de investigación social dentro de las instituciones educativas. Entonces, vamos a tener la posibilidad de muy poco tiempo poderles contar a ustedes algunos otros productos que llevamos en este proceso. Ingeniera Ingrid, desde el consultorio ambiental también se están trabajando varias actividades que quisiera que nos compartiera, por favor. Bueno, sí, adicionalmente nosotros hemos seguido con estos procesos de educación ambiental, hemos llegado Sometimes I lurk under the moon. I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around. Because all my life I've been waiting for, I've been praying for the people to say that we don't wanna fight no more. There'll be no more war, and our children will pay. One day.
been praying for the people to say ay, 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 that ay, we don't want to fight no more. There'll be no more war, and our children will pay. Bueno, creo que tenemos un problema, tuvimos un problema de conectividad. Un segundo, queríamos cerrar con el video. Creo que ya por tema de tiempo debemos cerrar en este momento. No sé, ingeniera Ingrid, si tienes algo adicional que mencionar. Y, pues, bueno, sí, ahí en el video está como el resumen, se pasó el resumen de las actividades. Muchas gracias pues a todos los participantes, al equipo de trabajo, muchas gracias al ingeniero Pablo, en ese entonces, pues, director y coordinador del consultorio ambiental y, pues, de todas las actividades que realizamos. Y, pues, reiterarles que es una experiencia muy bonita, que el libro tiene no solamente la experiencia de investigación, sino las experiencias de vida de algunos de los casos que trabajamos y que, pues, en la universidad estamos prestos para recibirlos, para atenderlos y para aclarar las inquietudes al respecto. Muchas gracias. Sí, quiero también entonces agradecer a los organizadores de la Feria Internacional del Libro de Bogotá por habernos abierto este espacio, por habernos dado la posibilidad de comunicarnos. Los invitamos también desde la Universidad Libre a ingresar a otros eventos, que la feria está muy, muy interesante y hay grandes aportes académicos, culturales, muy importantes. A los autores, muchísimas gracias. Gracias a los participantes y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias, ingeniera Manteca. Gracias, ingeniera Ingrid. Gracias, ingeniera Buen. Gracias, Diana Carolina. Gracias, José. Ha sido un momento maravilloso para mí, después de tanto tiempo estar un poquito fuera de las aulas de la universidad, por supuesto. Espero a que me llegue por correo una copia del libro, por supuesto, ya finalizado. Claro que sí. Gracias y que tengan un feliz día. De verdad que sí. De todo corazón. Hasta luego. Buen día. Gracias. Gracias, ingeniero. A todos, muchas gracias.